is going on here? Not this time, guys. Yeah, right. Muy buenas a todos, retrojugadores. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Y yo aquí súper bien. Me sé que os traigo otro vídeo de nada más y nada menos que Super Smash Bros. Brawl Project M, chicos. Un mod bastante chulo de Super Smash Bros. Brawl, que la verdad es que me encanta, me está gustando muchísimo este mod, que creo que ya lo traje hace ya bastante tiempo, no sé si os acordáis de ese acontecimiento, pero bueno, estamos aquí para jugar entre todos y todos, así que bueno, vamos a jugar hoy con Banjo Kazooie, vale chicos, vamos a poner todas las vidas como siempre y vamos a ver qué tal se nos da jugar con nuestro querido amigo llamado Banjo Kazooie y un personaje súper pedido por la comunidad de Smash Remix, o sea, es un personaje súper pedido. Y bueno, vamos a echar una partida con Banjo Kazooie. Vamos a ver qué tal, chicos. Vamos a ver qué pasa con Banjo Kazooie. Muy bien. ¡Hola, qué chulo! Fijaos el modelo. Qué bonito es, ¿eh? Yo creo que es del sacado del Ultimate, puede ser. Qué chulo, chicos. Fíjense. ¡Ya! ¡Dios, qué golpe! ¡Oh! Vamos a ver qué tal se nos da con Banjo. Toma esa. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Maldita sea. ¡Udud! Vale. Aquí tenemos a Ganondorf. Muy bien. Toma esa, ¿qué te parece eso? ¿Qué te parecen estas cosas? Vale, muy chulo. ¡Hala, qué chulo! Tiramos los huevos. ¡Qué chulo, chicos! Bueno, ahora lo probaré mejor en otras batallas. Está muy chulo, ¿eh? Se me da bien. Se me da mejor Banjo Kazooie que Mega Man Zero, ¿os acordáis? ¡Y ya! Muy bien. Un oso contra un gorila, perfecto. Este mapa me gusta. Es del Ultimate también, chicos. ¿Qué te parece esto? Qué fantástico, ¿eh? ¡Hala, qué chulo! Me está gustando Banjo Kazooie, ¿eh? Se controla muy bien. Es muy ágil, es muy rápido, no sé. Está muy bien nivelado. ¡Ah! Y... venga, sin tonterías. Qué chulo. Es un buen mobset, ¿eh? Es muy fiel al juego. Muy fiel al juego, chicos. ¡Hola, qué chulo eso! Buah, me está gustando muchísimo este mobset, ¿eh? Me está gustando muchísimo. Pero muchísimo. Lucario gigante. Qué chulo, me está gustando muchísimo este mod. Mira cómo anda, ¿eh? Tic, tic, tic. Es como el juego original de la Nintendo 64. Qué épico. Muy bien. ¿Os imagináis que vuelve Banjo Kazooie en algún momento de la historia? Sería fantástico. Un juego nuevo de Banjo Kazooie, un remake. ¡Vamos, Nintendo! ¿Qué pasó con este personaje? ¡No, me cago en todo! ¿Por qué enfocas a Pikachu si yo soy Banjo? Pero bueno, no pasa nada, se han equivocado. La cámara ya sabéis lo que tiene. Ostras, pero es muy cómodo usar a Banjo. Os lo recomiendo. Si podéis jugar a este mod, o sea, Banjo está muy chulo, ¿eh? Me está gustando. Es súper cómodo. ¡Toma! Madre mía, pero súper fuerte, ¿eh? ¿Y cómo está tu hermana? Eso siempre lo decimos aquí, ya lo sabéis, chicos. ¡Oh! Vamos. Una flor. ¿Queda este? Ya está. Cuidado con la bomba. ¡Wow, qué buena! ¡Qué buena! Esa ha sido muy buena y no lo podéis negar, muchachotes. No lo podéis negar. Nadie lo puede negar aquí. Nadie lo puede negar. Vamos a ver esto. Es que está muy chulo. Corre muy rápido. Es súper ágil. Está muy bien construido. ¡Oh! ¡Puede volar! ¡Puede volar! ¡Oh, qué chulo, chicos! Es que es fantástico este juego. Me está gustando este mod bastante. No sé quién es el creador. Si alguien lo sabe... porque no lo comenté en el anterior vídeo de Mega Man, pero si alguien sabe quién ha creado esto, por favor que me lo diga, porque tiene el cielo ganado, ¿eh? Bueno, ¿quién es? ¿Quién ha creado esto? Si alguien sabe quién es, pues ya está. O sea, si alguien me lo puede decir, por favor, se lo estaré eternamente agradecido. Por favor. Kirby Meta Knight, aliado, ¿quién de Tete? ¡Madre mía!
La saga Kirby aquí en un momento. ¡Wow! ¿Qué te parece esto? Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo derecho a disfrutar. ¡Vamos! ¡Wow, chaval! Te llega a dar esa. ¿Qué pasa? No entiendo. Vale, perfecto. Muy bien, ¿qué pasa? ¡Toma! ¡Wow! ¡Vámonos! No he visto la celebración de Banjo-Kazooie y no sé cómo es. Hay que verla. Es obligatorio ver eso. Porque si no lo ves, pues mala señal, muchacho. Otra vez con Olimar. ¡Hala! La celebración, quita, que quiero estoy viendo las burlas. ¡Oh! Estoy viendo las burlas. Déjame ver las burlas del personaje. A ver. ¡Qué chulo! ¡Ah! Banjo-Kazooie. A ver, muchachos. No me dejan ver las burlas esta gente. Me parece fatal. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Te comes! ¡No! ¡Me he explotado! ¡Oh! Es fantástico este juego. Toma, ¿esa qué te parece? ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ríndete ante Banjo-Kazooie! Toma, ¿no está Rayman? Creo que no está Rayman en este juego. En este mod. ¡Uy! ¡Toma! ¡Que se te cae el barril encima! ¿Qué te parece esto? ¡Adiós! ¡Oh! ¡Toma! ¡Mira el! ¡Vamos a fiestas! ¡Vamos, muchachos! ¡Ut! ¿Qué está pasando? ¡La bola Smash! ¡Ya está, chicos! ¡Wow! No pienses que la vas a coger, amigo. Es mía. Vamos a ver el Sir. ¿Qué acaba de pasar? Nos hemos ido del mapa. Muy épico. Ya hemos visto el Smash final de un personaje, porque el de Mega Man Zero no le llegamos a ver. Así que muy chulo. Muy bien, Falco. Tú no eres rival con Banjo-Kazooie. Vamos allá, muchachotes. ¡Ella! Toma. ¡Oh! Toma esa. Y esta. Perfecto. Muy sencillo. Vamos muy bien, de verdad. O sea, vamos muy bien, chicos. Team Mario. ¡Vamos! Qué chulo el modelo, Muy bien, Mario. Toma esa. Toma esa, Mario. Oh, ahí tenemos el muelle. Vale. Quítense del medio, malditos. No me obliguen a hacerlo. Oh. Toma esa. Vámonos. Quedan tres Marios. Oh. No podéis hacer esto a mí. A Banjo-Kazooie. Y ya. Oh. Despídete ahí, esa estamos. Esa ha sido muy buena. Ha sido un movimiento perfecto. Perfectamente calculado. Metal Rob. Muy bien, chicos. ¡Ya! Tú no eres rival. De hecho, yo a Rob hace unos pocos meses le vi en persona en una exposición que hicieron en Madrid. Ya sabéis que Rob formaba parte de un accesorio para una consola. Creo recordar. Y le vi en persona. A ver si puedo adjuntar aquí alguna foto. Estaba en una exposición de Madrid, ¿vale? En una exposición de consolas. Y ahí estaba Rob, chicos. Bueno. Para que os hagáis a la idea de que le vi en persona. Y es en plan, ¡oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡No! Maxi Tomate. Toma. Toma Webars. Mira, mira. ¿Qué te parece? Esto. Toma. ¿Quieres una mina? Ven aquí, Rob. Toma. Perfecto. Y ahora vamos a explotarle esto en la cabeza. Ven aquí. Ven aquí, Rob. ¡No! ¡No lo cojas la seta! ¡Oh! Vaya. Cuidado que se te cae encima. ¡Uy! ¿Me llega a dar eso? ¡Oh!
Le ha rebotado, ¿eh? Ha sido karma instantáneo eso, ¿eh? Ostras. Karma instantáneo. O sea, me lo iba a tirar y justo ha rebotado ahí. O sea, esto me parece increíble. Toma. La aventura de Banjo-Kazooie. ¡Y ya! ¿Qué te parece esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Ahí está. ¡No! Dios, pero tú no sabes. Tú no sabes con quién estás hablando, maldito perro. Mírale, mírale. No sabe lo que le espera. Toma. Perfecto. Y nos vamos. Banjo-Kazooie. Muy recomendable. Ahora, fuera de broma, si nunca habéis jugado a Banjo-Kazooie, el juego original de Nintendo 64, o sea, no sé qué estáis haciendo aquí y que no estáis jugando ese juego, chicos. O sea, de verdad, yo no sé qué estáis haciendo. O sea, de verdad, es muy recomendado ese jueguito. ¡No! ¡No! Bueno, no pasa nada. No pasa nada, estamos aquí para batallar. Perfecto. Vamos, 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 no me da miedo. No me impone. ¡Muy bien! Vale. Muy bien, chicos, perfecto. ¿Creéis que me dais miedo? Porque no me lo dais. ¡Wow! ¡Ah! ¡Mía! ¿Quién ha cogido la cápsula? ¡Y ya! Vale, cuidadito. ¡Oh, my God! Mucha gente me ha recomendado jugar algún Smash Flash de estos de sprites y demás. Que de hecho ya hay algún vídeo ya jugando a esos juegos. Creo que jugué al Smash Flash 2. Si no me equivoco, creo que ya jugamos al Smash Flash 2. Hice un par de vídeos también de ese juego. Pero de este me quedé con ganas, la verdad. Me gustan más los Smash en 3D. La verdad. Los disfruto más. La costumbre. ¡Y ya! Los dos a la vez. ¡Y toma! ¡Mira, mira, Samus! ¡Mira, ¿has visto esto? Uy, casi te hago el combo de tu vida. ¡Oh! Perfecto. Muy bien, Samus. Despídete de ti. ¡Qué buena! Espectacular. No, no habéis visto un combo igual nunca. Así. Nunca. Perfecto. Master Hand. A ver qué tal se nos da ahora. Vamos allá, muchachotes. Uy, no te me crashes, que estamos en la batalla final, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh, qué buena! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Udud! ¡Cuidado! ¡No! Tengo que hacer el escudo en vez del agarre. ¡Oh! ¡Vamos, muchachotes! ¡Es nuestro! Vaya, no le he dado ni una, ni un golpe. Vamos. No. Oh. Vamos, nos soltamos. Ya queda poquito. Ahí está. Es que es más fuerte. ¡Oh! Baño que Mega Man. ¡Udes! Por lo que estoy viendo. Vamos. Oh, que teme. Oh. La del despiste, muchachos. Y. ¡Uy, va! ¡Qué buena esa! Oh, desconocía ese poder. La del placaje en el aire. Oh. Oh. Cuidado. Oh, me he librado. Oh, vamos. Oh. Qué mal. He vuelto. Y ahora sí, el placaje desde el aire. Vaya. ¡Oh, el placaje! ¡Wow! Y ahí está, chicos. ¡Qué perfección de combates! Si es que yo siempre os traigo unos combates divinos de la muerte. ¡Perfectos, envidiables! Perfectos. Y ya está. ¡Oh, la estatua, eh! La estatua es divina, chicos. ¡Divina! Ojalá un muñeco así, ¿eh? Para el setup. ¡Oh!
Bueno, chicos, madre mía, ha sido un vídeo de mucha acción, que la verdad es que tenía muchas ganas de probar a Banjo-Kazooie en un Smash Bros. Y me ha gustado mucho, chicos, o sea, ha sido muy disfrutable y espero que para vosotros también. La verdad es que ha sido muy divertido grabar con Banjo-Kazooie. Y bueno, decidme en los comentarios, chicos, decidme en los comentarios qué os parece este moveset para Smash Remix de Banjo-Kazooie. Lo veo muy apropiado, lo veo muy guay. O sea, vosotros imaginaos este moveset que hemos visto hoy de Banjo-Kazooie para Smash Remix. O sea, yo creo que sería bastante épico de ver, ¿no? O sea, yo creo que merecería mucho la pena. Como broche de oro, como mucha gente dice, Banjo-Kazooie yo creo que sería fantástico para finalizar el mod. Y lo apoyo completamente. O sea, estoy de acuerdo al 100%. Así que bueno, chicos, me voy despidiendo por aquí. Me ha gustado mucho, me he reído un montón. Así que bueno, chicos, el Rincón del Retro se despide. Ya sabéis, si os ha gustado, darle un fuerte like, suscribiros y activar la campanita. ¡Que no se os olvide la campanita! Y bueno, chicos, hasta aquí lo dejamos. El Rincón del Retro se despide, amigos. ¡Hasta la próxima!